Vamos para encima, muy bien. Dale, baby. First episode. Uff, how we feeling, dog? Los nervios están ahí, en verdad. Ajá, especialmente para mí. Sí. Bienvenido al primer episodio de The Game Day Podcast. Estoy sumamente agradecido por esta oportunidad y por tener a Julián Vilau, que es el mejor amigo mío, que me quería ayudar a esto, yo no lo obligué. Sí, yo quería ayudarlo desde el día uno. Ahora es que se deja de... Ahora, sí, me tardé un ratito, pero, sí. ¿Sabes? Exponiendo. El episodio es básicamente quién es Game Day. Es el primer episodio que voy a hacer. Les voy a explicar cómo va a surgir esto del podcast. Primero de todo, este es el set. Esta es mi casa, ¿verdad? Este es el primer episodio, pero este va a ser más o menos el concepto. No, pero hasta ahora. Pero hasta ahora. ¿Qué? Hasta ahora este va a ser Bueno, es lo que tengo, exacto. Sí. Pero si surge algo como que voy para un sitio a hacer un podcast, yo puedo hacer el podcast donde me dé. A una estación de radio, ahí lo hacemos. Yo no voy a rentar un estudio. Pero no estaba. Estaba en que esta es mi casa. Este es un cuarto mío. Este es el estudio por ahora, pero no voy a hacer todos los episodios aquí. Obviamente mi sueño es, pues, seguir subiendo progresivamente. Progresar. Exacto, progresar. Voy a progresar y lentamente se van a dar las cosas, ya van a ver, pero eso es papá Dios quien decide. Lo que va a pasar este episodio es que Julián me va a preguntar cositas. Que ustedes probablemente se estén preguntando, yo no sé. Pero Julián se las estaba preguntando y él vino a preguntármela. Yo le voy a hacer dos o tres preguntitas a él para que lo vayan conociendo. Va a ser un back and forth, en verdad. Exacto, va a ser... Una pregunta. Si les gustan los podcasts. Exacto. Si no, pues, mala mía. Sugiero que te quedes viendo porque te prometo que te va a gustar. Sí. Pero, I'm gonna get you in a podcast, my guy. Make sure to like, make sure to hit that subscribe button. Esto está en YouTube. Y pues, ajá, vamos para ti. Tírame lo que tienes. Mira, pues la primera pregunta fue, que se me ocurrió a mí en la mente, fue, ¿qué te inspiró? ¿Qué me inspiró? Hacer esto, hacerlo de Bueno, básicamente yo siempre mirando por Instagram, yo veo que están los equipos top rank, ¿verdad? Están los equipos top rank, pero no exponen a los jugadores. La atención a los jugadores individualmente es bien poca. Entonces yo me inspiré de IQ Volleyball, Dame Time Out, ESM Volleyball, y Buzzer Beater, y Fauli Vale no puede faltar. Y esas páginas yo decidí hacer lo que ellos están haciendo, pero en una forma distinta, que es los Reels, porque hay cuentas en los Estados Unidos que hacen eso, y yo quería traer eso a Puerto Rico. Eso puede traer muchas oportunidades también. Y también que los Reels están en el FYP de todo el mundo. Exacto, los Reels se ponen más, cojo más views que un post normal. So, no tengo que depender en que la gente comparta, eso se pone solamente. Yo un día simplemente me desperté, lo quise hacer, hice un video, la persona lo vio, lo compartió y desde ese momento los reels míos se lo han estado recomendando. Pero hay un funny backstory de todo esto, porque me decía, yo quería empezar esto hace tiempo. Ah, bueno, sí. Y después que pasé como 6 meses lo puse, pero por lo menos lo hice. Yo quería empezar el podcast, pero yo pues estaba esperando. Entonces tuve esa idea, como que mira, con esto voy a promocionar el podcast. Y de momento, boom, se fue el podcast y eso fue mi main idea. Esto es on the side ahora. Sí. La página es lo que me voy a enfocar. El podcast es para el lado, para traerles más contenido. Segunda preguntita. ¿Qué tú querías hacer con esto? O sea, ¿tú querías ser como el popular kid? O sea, el nene popular de tu escuela o algo. Lo menos que yo quiero de esto es pauta. Y si yo lo quisiera por pauta, me hubiera hecho un video a mí porque yo juego baloncesto. Pero yo primero de todo soy bien humilde. No, no soy un LeBron. No soy un Steph, exacto.
soy la gran cosa para estar diciendo, ah, yo tengo talento, yo puedo estar en universidades. Eso yo lo enseño en la galcha aparte, si yo quiero. No voy a postear nada en la página sobre mí. Sí. Mi meta era exponer a los deportistas puertorriqueños, que pues yo pensaba que no tenían la atención que necesitaban. Obviamente, hago los top prospects porque merecen. Ellos ya se han ganado esa exposición. So, yo le escribo a los top prospects para pues, ponerlo. Entonces, yo tenía un montón de amigos que son deportistas de que los becan allá afuera, de que están duros y no los becan allá afuera porque no tienen conexiones, y otros que simplemente están duros. Yeah. Y son conocidos míos, que no son bien amigos míos. Yo los expuse, eso fue lo primero que yo hice, yo los expuse en la página y así fue lentamente creciendo hasta que pues llegué a ser bien conocido, exponiendo a mi amigo. Y no eran porque eran mis amigos, porque yo tenía un montón de amigos míos que me estaban escribiendo, ah, yo quiero un video, y nunca se los di porque yo no pienso que son... O sea, yo no voy a subir a cualquier persona, no es que tú me puedas escribir y puedas coger un video. Eso era antes, ya no, porque la página ha llegado a un nivel donde tengo que ser cuidadoso con la gente que pongo. Ya. Sí. Entonces, la gente que pongo, que probablemente ustedes maybe no las conozcan y se cuestionen, es porque me las recomendó uno de los jugadores que subí. Este está duro, lo debes subir a tu página. Y pues, por eso, de ahí vienen los underrated mayormente. Sí, que esa serie está bastante grande. La mayoría de la gente me conoce por esa serie, los underrated. Que es bueno, porque era lo que yo quería. Sí. Yo quería tener esa serie. Esa era la que yo quería. La underrated. Yo quería ser conocido por underrated. El Game Day y la página de los underrated. Tírame otra, Julián. Esta pregunta va a ser en inglés porque se me ocurrió en inglés. No sé en español, pero did you want to prove someone wrong? O sea, quería como que enseñarle a esa gente que, mira, yo puedo hacer más que esto. Yo pienso que todo el mundo tiene gente que los duda, sí. ¿Verdad? Y uno siempre quiere como que prove them wrong. Yo siempre quiero decir, mira, todo lo que tú dijiste, eso no es verdad, yo sí puedo hacerlo. Yeah. Pero yo antes tenía un canal de YouTube, pero era NBA 2K, yo no tenía mucho. Era una comunidad bien grande. Y lo que yo tenía comparado a esa comunidad bien grande era bien esto. Y pues todo el mundo obviamente o se burlaban de mí o me decían que yo nunca iba a explotar. Y yo nunca exploté de esa página, pero exploté de esta. Y yo pienso que uno siempre quiere como que prove them wrong, pero no se puede enfocar en eso. Porque a la que tú te enfocas en eso, después ellos te dicen, ah, eso no me importa. Te vas a sentir mal también. O sea, te van a coger de bobo. Y tú no quieres ser bobo. So, yo dejé, simplemente me cogí un break de la página de YouTube para enfocarme en mí. Y yo quería seguir con esto de online, pero no quería enfocarme en el hate. Me estaba enfocando demasiado en el hate. Me cogí un break y cuando volví, recibí más hate todavía. Sí, pero... Recibí más hate todavía y... Pero lo logré superar. Ahora el support es mucho más. Próxima pregunta. Ok. Esta pregunta... Todo el mundo se la hace. Todo el mundo. Porque honestamente, hasta yo me lo hago. Sí. Ah, pueden entrar. Venga, estamos grabando. Saluda. Ah, este es hermano de Julián. Hermano mío. ¿Qué tú haces? Estamos grabando el podcast. Salud. Entra. Usted lo corta, ¿verdad? Lo puedo cortar, no, o lo puedo dejar. Claro, no me importa. Saluda. Saluden. Pueden sentarse, pueden escuchar. Cojan una silla. Entonces ahí. Pueden hasta el portal si quieren. Esta pregunta todo el mundo se la hace. Porque tú estás en Puerto Rico, quieres exponer a los... Yo creo que ya yo sé por dónde él va. A los prospectos puertorriqueños. Uh-huh. Para hacer los videos en... Lo sabía. En inglés. Lo sabía. Pero, explica. Porque... ¿Por qué? Eso es fácil. La contestación es fácil. Y es que yo no quiero que la exposición de Puerto Rico se quede en Puerto Rico. Si lo hago los videos en español, cuando los videos se recomiendan en los Estados Unidos, mira. El video en inglés porque yo quiero llevar la exposición a nivel de estadounidense, europeo, donde la gente mayormente habla inglés. Donde coaches de allá afuera puedan ver, DH, este jugador está bien duro. Y está en Puerto Rico y no tiene la exposición. Vamos a traérnoslos para acá. ¿Y lo han logrado? Fíjate que sí. Un jugador
que recibió beca a los Estados Unidos. Puedo decir gracias a mí. No literalmente gracias a mí, porque yo no quiero que digan, ah, mira, por Game Day te voy a becar. Yo quiero que un coach lo vea de Game Day, le hable a otro coach y que ese coach lo beque. Eso fue básicamente lo que pasó con un jugador, pero no lo puedo mencionar porque todavía no sé si quiere que yo lo mencione. O sea, no está officially committed. Por fin la pregunta. Esa la sacaste de... Sacaste del corazón. Ok. Sí, porque... Bueno. ¿Cuál es tu meta para todos estos prospectos? Yo sé que conectaste las dos preguntas. La del inglés, exacto. ¿Pero para qué? La meta es, pues, conseguirle más exposición de lo que tienen. A los que no tienen nada de exposición, conseguirle alguito. Y si acaso más, mucho más. Porque hay veces que yo les trato de conseguir alguito y logro mucho más. Y los que vamos a hablar en serio. Esta pregunta... Ahora que me doy cuenta. Yo no he terminado de hablar. Esta pregunta, ahora que me doy cuenta, es para la serie de Underrated Prospects. Sí. Pues ajá, esa serie es para los Underrated. La de Underrated. ¿Qué pasa? La pregunta que hice es para los Underrated Prospects. Porque ya para los prospectos que todo el mundo sabe, pues ponerlos allá afuera. Pero para los Underrated Prospects, pues para los puertorriqueños, O sea, yo pienso que para los underrated eso es para todo el mundo. O sea, si logro algo aquí, qué bueno. Si logro algo allá afuera, mejor. Ya. Mejor. Porque uno quiere lo mejor. Uno no quiere darle algo. Tú siempre quieres darle lo mejor a alguien. Y yo pienso que esa es la meta mía. Ya. Mira, próxima pregunta. Próxima pregunta. ¿Has tenido experiencia jugando los deportes que tú enseñas en tu canal? Pues fíjate que sí, yo lo dije ahorita, yo juego baloncesto, that's my main sport, mi deporte desde que yo estaba en segundo grado, juego baloncesto y sigo jugando baloncesto. No lo practico para ser un all-star cuando crezca, pero lo practico de vez en cuando y juego voleibol, exacto. Juego pero voleibol. Para el equipo de la escuela, porque no. Pero yo juego solamente en el colegio por divertirme, no, o sea, juego con mis amigos están allí, juego con mis amigos. Y mis amigos son prospectos bien conocidos. So, el equipo de nosotros estaba bueno. Hazme la misma pregunta. ¿Tú quieres que...? Dime que ya estoy aquí como que no sé nada, pero... Ok, pues Julián. No, pero hablo como que si tienes una pregunta. Yo tengo una pregunta. Exacto. ¿Tú juegas algún deporte? Sí. Yo juego con... Ok, anyways. Yo juego de deporte. Yo juego... Baloncesto. Baloncesto mi main, que yo lo jugaba desde... Bueno, lo jugué desde chiquito, después me quité. Después fui para el soccer, de primero a sexto, y me quité en séptimo. Ajá. Y natación. Natación. ¡Diadre! De deportista. Hice natación cuando estaba jugando soccer. Ajá. Después volví a baloncesto. Ajá. Y te quedaste en baloncesto. Y me quedé en baloncesto y también juego voleibol en la escuela. Por eso es que lo tengo de partner, porque mira todo lo que has jugado. Con mi banda jugando. No. ¿En serio? No. He getting exposed. Dale, next question, dog. Próxima pregunta. ¿Qué tú planeas hacer con este podcast? ¿Qué planes tengo? Pues básicamente hacer obviamente episodios con prospectos que ya yo he subido o prospectos que yo vaya a subir. Yeah. Además de eso, me voy con algún coach, con algún entrenador, yeah, o con algún influencer. O sea, simplemente yo quiero hacer esto un podcast bueno. Un podcast que a la gente le guste y un podcast diferente, porque a mí lo que me gusta es distinto. A mí lo que me gusta es hacer las cosas distintas. Por eso es que yo empecé Game Day, por eso es que todo el mundo dice que Game Day es distinto. Y yo pienso que ese es el secreto para explotar la página, ser distinto. Si tú quieres hacer una página, tu propia página, no seas como los demás, no hagas nada que se parezca no te copie. ¿Tú has jugado en contra con algunos de los prospectos que tú mencionas en tus videos? Bastante. Fíjate que yo estudio en Dorado Academy y juego en la Puerto Rico High School Athletic Alliance, y la mayoría de los prospectos que yo he subido son de esa liga.
Voleibol jugué en la División 1, que ahí estaba Diego Sánchez, estaba Daniel Henwood, estaba San José, Jean-Paul. Jugué contra Adrián Calderón, Rafa, los de St. John's. Jugué contra toda esa escuela. ¿Ganamos? Obviamente no, porque ellos están bien duros. Sí. Yo no era malo en voleibol, o sea, no, pero yo lo jugué y aprendí. Y lo que aprendí en la cancha lo implementé para los videos. Compartí cancha con Celio Reaño, con Jesús Rosado y con Emir Rodríguez, que yo los subí a los tres. Yo todavía no sé por qué no le hice mic up a Sergio y a Jesús. Todavía me lo pregunto. Quizá perdí una oportunidad con eso, pero a Jesús yo tengo un año más. Sergio me lo perdí por completo. Si en la Caribbean Volleyball Championship me dejan hacerle mic up a los jugadores. Mira, este video es para los de Caribbean Volleyball Championship. Le No, dan está. a para yo poder hacer el mic up a los jugadores. Y en baloncesto, en décimo grado, yo jugué contra Sebastián Jordán, mejor jugador de Puerto Rico en su categoría. Él cuando estaba en Perpetuo, que su equipo no era la gran cosa, pero él los cargó a la final. Perdieron porque en contra era Rosabel, que ahí estaba Jan Raimundi, estaba Gabriel Robles y habían un montón más que eran buenos, pero pues esos eran los dos caballitos de ellos, Gabriel Robles y Jan Raimundi, Ya. estaban bien duros. Y Sebastián Jordán era, o sea, División 2, el tipo metía como 30, 40 puntos por juego fácil. Y se nos hizo difícil parar. El primer juego que jugamos contra él lo perdimos, el segundo lo ganamos porque pues nosotros tenemos un jugador que juega fútbol americano, el tipo defiende súper bien y pues logró pararlo ese juego. Y pues ajá, he jugado contra un montón de otros jugadores más. En décimo jugué contra David Andino. Él probablemente no se acuerde, pero yo jugué contra él. Es que yo era banca en décimo. Yo no creo que se acuerden mucho. Una pregunta. Una Bien preguntita importante para William, para para William. Julián. Ay. Julián. ¿Dónde tú vienes? La misma escuela que tú vienes. ¿Verdad, Julián? ¿Dónde tú estudias? Yo dije que yo estudié en Dorado Academy. Yo ¿Tú has jugado contra estudié. el Una escuela más Monarca? grande que Dorado Academy. Dile ahí, Julián. Más grande que Pero es que Tasis. Dorado Academy es chiquita. Más grande que Tasis. Más grande que Tasi. Dile, Julián. No. No, ellos van a saber cuál es. Ellos van a saber. Lo dijo La por dila, Puerto Rico Christian School. él. Yo estudio en la Puerto Rico Christian School. Esta escuela está unranked en todos los deportes. Bueno, en soccer el año pasado. En soccer llegamos No, segundo. ustedes no están rankeados en soccer. Cállate. Ustedes no están rankeados en soccer. El soccer Ustedes llegamos a la final. lo eliminó quién? ¿Quién lo eliminó ustedes? Esto está editado, No. ¿verdad? ¿Qué? No, Esto era está editado. Cagua. Era algo de No, Cagua. era los que tenían los gemelos. Era una escuela que yo me acuerdo, A ver. que una escuela que nosotros le ganamos Oh, como por Dios mío. 5 les dio para ustedes. Sí. Vamos contra Cedín. Cedín. Ah, Cedín. Y Cedín estaba Cedín. bueno, No, pero pero no hace no, una no, porquería no, 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 equipo. no, no, no. Yo sé, o sea, Dorado Academy se enfoca en soccer y lo que son top rank de soccer. Yo sí sé los mejores equipos de soccer. Eso sí. Si hay un equipo bueno de soccer que yo tenga que exponer, yo voy a exponer a Tasi. La Salle. No, si está si tiene el campo completo. A Tasi, a Cupeyville, a San Ignacio y a San José. Esos cuatro. Gracias. Ya, bueno. Es que nuestro equipo estaba el año pasado bien duro. Estaban bien duros el año pasado. Okay. ¿Cuáles son los deportes que va a estar más activo en? Voleibol, baloncesto y soccer. En este nivel. Primero baloncesto. Estaba más activo en voleibol ahora. Por la temporada de voleibol, pero ya se acabó. Voy a subir los que me quedan. Que para este tiempo probablemente ya estén subidos. Y voy a terminar con voleibol completo. Baloncesto, después voleibol, porque pues mi segundo deporte es en el knowledge. En ese nivel, baloncesto, voleibol, soccer. Y en los veranos voy a hacer cualquier deporte que me tire. Bueno, Cualquier pues en deporte que me cualquier tire. verano, en verano está el torneo de que no es de escuela, o sea, está federación. Esta federación, exacto. Yo voy a estar en federación.
Pero yo creo que yo voy a jugar el juvenil. O sea, no Ah, sé. sí. Todavía no sé si voy a jugar o si no voy a No, jugar. pero en los juegos que tú no estés. En los juegos que tú no vayas a jugar. Es que todos los weekends uno. Yo quizás, maybe vaya a los cruces, porque los equipos míos juveniles, el año pasado, yo estaba en Bucaplado. Y ese Ya. equipo era para nosotros. Nuestro equipo estaba duro, pero era duro para División 2. Y si nosotros nos ponían en División 2, le íbamos a ganar fácil, con el Pinky. Le íbamos a ganar. Porque estábamos duros. Pero nos pusieron en División 1 y para colmo en la mejor sección. Ok, una pregunta. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué tardé tanto en qué? ¿Por qué tardas? ¿Por qué O sea, ¿por tardo? qué tardaste tanto en ponerte, en revelarte? Hacer un poco. Cállate. No, No, eso. eso. En enseñar la Me cara. enseñé la Enseñarme cara, ¿sabes cómo la es? cara. Por eso es lo que yo le estaba diciendo ahorita, lo de los haters, que me afectaba mucho. Y tengo que dejarme de ir de eso ya. Porque ya me puse. Que caramba, no puedo hacer nada. Porque ya ustedes van a tener opiniones mías. Simplemente me tardé porque, pues, por eso, porque era tímido. Porque quería hacer todo behind the scenes. Y no quería verme como si yo quisiera la fama. O sea, también son esas dos cosas. Quería ser humilde, pero quería ser humilde porque soy tímido. Y les tengo una historia bien graciosa de eso. En el torneo de la Academy yo me tuve que dejar ver para hacer los mic-ups. Y todo Ah, sí. fue un success. Hice mic-up a St. John's, a Tassie. Y le hice un mic-up un montón de Dorada Academy. ¿Verdad? Pero como el torneo es de ellos, yo puedo hablar con el director atlético, whatever, whatever. Yo iba a ir a hablar con. Yo iba a ir a hablar con una de las jugadoras de St. John's. ¿Verdad? Perdieron un juego, le ganaron un juego por pela Tassie. Y yo iba a ir a hablar con ella para hacerle el mic-up el sábado. ¿Verdad? Pero yo no me atrevía, yo estaba de que temblando, temblando. Entonces yo estaba esperando a que vaya para la salida. Yo le estaba esperando en la salida para yo como que preguntarle, mira, yo soy tal, tal, tal persona, vamos a hacerte el mic-up el sábado. Y yo estaba seguro de que ella me conocía porque yo la había subido. Después yo veo que está hablando en grupo y me estaba molestando de que estaba bien impaciente y yo dije, no, lo voy a hacer. Fui caminando y yo sentí los nervios bajar hacia las piernas. De que hasta el punto que se me hacía difícil caminar. Cuando yo llegué y la hablé y vi que me reconoció y vi que estaba bien excited por la oportunidad, ahí yo dije, diatre, le voy a hacer mic-up a todo el mundo. Yo fui a la banca de Tassie a hacerle mic-up a los de Tassie y no hubo problema. Y también fui para Robinson. Ahora, la próxima pregunta es, ¿por qué subes pocos prospectos de Junior Varsity y más prospectos de Senior? ¿Por qué no puede hacer el balance? Fácil. Yo pienso que primero Varsity, solamente subo Varsity porque quiero que Game Day sea algo como que that everybody wants to wait for. Como que todo el mundo está looking up a salir a Game Day, como que DH. Cuando yo esté en Varsity, yo quiero salir en Game Day. Esa va a ser mi meta. Obviamente no va a ser la meta de todo el mundo. Y no quiero que sea la meta de todo el mundo, ¿ok? Mi página es algo al lado. La meta de ustedes tiene que ser algo más grande. Yo hago solo Varsity primero, por eso. Porque algo to look up to cuando esté en Junior Varsity o en Juvenil. Y segundo, porque así tengo más contenido todos los años. O sea, si subo a los top prospects de University ahora, cuando estén en Varsity, no les voy a hacer un video. Los que subí ahora fue porque me los recomendaron o porque de verdad como que me interesaban muchísimo. Los que me interesaban muchísimo, yo probablemente les vaya a hacer un video cuando lleguen a Varsity. Otra vez. Porque si han logrado tanta cosa ahora en noveno, en 12 van a lograr mucho más cosas. Pues ya saben, los que están en Junior Varsity, esperen el otro año para que estén en Game Day. Sí, los que están en décimo, el año que viene van a salir. Sí o sí. Sí o sí, no tienen Sí o sí, opción. esperen, esperen. Vamos a estar en tu casa, vamos a Tienen que tocar la romper, puerta. tienen que romper, tienen que hablar de ustedes. Para yo hablar de ustedes. Una pregunta. Dúdate. ¿Por qué no subes gente de Unranked Schools en ¿Cómo tu página? qué? ¿De qué tú hablas? Como nosotros. Yo Como subo gente de yo. Unranked Schools. Yo subo. La cosa es que. Hablando sin saber, Oiga, ¿verdad? okay, no, mira, mira, mira. La cosa es que los equipos rankeados están los mejores jugadores. Ya lo Y verdad. los mejores jugadores underrated van a estar en los equipos rankeados porque
los equipos rankeados son todos los jugadores. Un equipo se puede componer de pues, los top prospects y los underrated prospects y los come banca. Ya. ¿Verdad? La mayoría de los equipos unranked no tienen underrated prospects. Por eso, si no están ranked, es que el equipo no va a estar tan bueno. Es lógica. No tienen ni underrated prospects. Es lógica. Hay equipos buenos que no estaban rankeados, que llegaron a la voz, que yo sí subí jugadores de esos equipos. Sí. Yo nunca expuse de Cooper. No. No sé por qué. Porque el equipo de Cooper no estaba tan malo. Habían jugadores buenos en el equipo de Cooper. Tenían un buen pase. Yo digo que Capitán Correa, Dorado Gamitas, y son los mejores tres equipos que no están en el ranking. Que no están en el ranking. Quizás Marista Manatí, UHS también. Pero de los que no están en el ranking, pues esos tres. Capitán Correa, Dorado Academy. Y no lo digo porque soy de Dorado Academy. El equipo de nosotros estaba bueno. ¿Okay? A mí me gusta la riña que hay entre Dorado Academy y tal. Y siempre me ha encantado. Pero sí les tengo respeto. O sea, sí. En voleibol era un gran equipo. Y nos ganaron tristemente 2-1 la serie. El clásico. Último. No termino con una pregunta. Dar un consejo a esta gente que nos está viendo. Consejo, déjame pensar. Que está como que quiere hacer lo mismo que tú. ¿Que quiere hacer lo mismo que yo? O un consejo de la vida. Un consejo de la vida. Que pues primero de todo, sé humilde. No opines para que no opinen de ti. Segundo, si vas a hacer lo mismo que yo, sé consistente. Si vas a ser un deportista, sé consistente. Ser consistente es clave para todo en la vida. Si es siendo consistente con tu disciplina, con los estudios, con el deporte, siendo consistente es mejor para todo. Yo pienso que ser consistente con algo crea hábitos buenos. Sí. Y tú eres tu hábito. Y tener un eso lo dijo Raúl Sosa, que es entrenador mío en la escuela. Tú eres tu hábito. Tú creas hábitos malos, vas a jugar malo. Creas hábitos buenos, vas a jugar bueno. Y tener un balance también. Tienes que aprender a ser disciplinado con los balances, exacto. ¿Eh? Y esas son todas las preguntas que yo me tenía. Sí. Pues, gracias, papi. So, este es el nuevo co-host de Game Day TV. Officially just hired. Officially just hired. Oficialmente lo que vamos a hacer en el podcast es vamos a invitar a prospectos y Julián y yo los vamos a entrevistar, vamos a hacer conversaciones, tienen que ver con el deporte o fuera del deporte y ajá, sí, hacer el mejor podcast posible para ustedes. Tranquilito. Y oficialmente ya concluimos con Game Day TV, The Podcast. Le voy a dar las gracias primero a Julián por entrevistarme, por sacar de su tiempo el día de Navidad para venir a casa y hacer esto. Segundo, a los hermanos que casi nos arruinaban el podcast, pero lo hicieron mil veces mejor. No, yo literalmente yo no pienso que va a faltar mucho de eso porque hace falta risa. Sí, claro que hace falta risa. Hace falta risa porque y eso va a ser un X factor para nuestro podcast. Para nuestro próximo. ¿Qué? Bueno, lo podemos controlar de backstage. Si son así de inquietos, se pueden mover de computadora a computadora. Sí. Para que se vea que está buena. Ustedes me dicen, contratamos a los gemelos. Comment. Viste a uno, pero el otro se ve igual, son, no te preocupes. Son gemelos. Y ya, pues, ya llegamos al final. ¿Cómo se dice, Julián? Viste el Barça. José. Y van a apagar el video. Estoy diciendo que eso no se dice. Se dice you gotta drop a like. Ah, tienes que suscribirte, darle like. Si quieres comenta. Viste al Barça, papi. Dale, vámonos. Bye bye, gracias por ver. Espero que no te hayamos aburrido. Sí, en verdad, esto ya está mal de awkward.